Eres un bastardo infeliz. ¿Quién diría que sería más fácil capturarlos por cuenta propia? Siento que haya tenido que dejar a sus demás amigos fuera de la fiesta, pero ellos son un problema en verdad. De todos modos, tengo motivos más personales con ustedes cuatro, sobre todo ustedes dos y mi hija. Saben, no los consideraba nada importantes, ni un problema en mi vida y planes, pero después de tantas ocurrencias y anécdotas sobre ustedes, me doy cuenta de que al parecer mi pequeña hija del infierno les ganó afecto. Supe que era el momento de tomarlos por sorpresa al enviarnos a ese planeta y buscarlos. Fue la mejor idea que pude tener. No necesité aquella marciana estúpida, y menos un plan más elaborado. Jeje, además de que aunque sus padres no estén aquí, puedo salvar sus cuentas matándolos a ustedes. Espera. ¿Acaso conociste a mi padre? Claro. ¿Cómo crees que conseguí aquella bonita alfombra naranja? ¿Dónde estás justamente sentado? Dave. Dulces sueños. No, Dave. Infeliz asesino. Maldita sea. Dave. Estás desnudo a la verga. Chico, por acá, de aquí nos ayudó a encontrarnos y abrir puertas. Hay que irnos. Pues a escapar se ha dicho equipo. Pero sáquenme de aquí, hijos de puta.